Con nosotros a la doctora Sonia Ruiz, ella es la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para que nos explique la postura del municipio de Yopal en esta reunión, este compromiso que tiene con los yopaleños y casanareños. Doctora Sonia, bienvenida a Contacto Noticias, buenos días. Buenos días, Martica, y a todos los oyentes. Sí, la postura de la administración municipal pues encabeza el doctor Luis Eduardo con las mesas de verificación de la doble calzada, pues es una postura que él siempre ha mantenido, y es velar por el cumplimiento de los compromisos que se han establecido desde que se inició el proyecto. Pues sí se han generado bastantes dificultades, es lo que ha manifestado las diferentes mesas. No se ha tenido en cuenta las solicitudes que se han realizado durante la ejecución del proyecto. Nosotros nos hemos reunido con ellos varias veces. Es así que el día sábado tuvimos una mesa ya con el fin de consolidar, pues esa fue una de las tareas que quedó después de que nos reunimos con, que se reunieron las diferentes mesas con el señor alcalde. El compromiso fue volvernos a reunir, lo hicimos el día sábado, de allí generamos ya unos puntos específicos a tratar mediante un documento que se les va a radicar a Covioriente, en donde la administración municipal solicita dar estricto cumplimiento a los mismos. En esta mesa nos acompañó como garantes también varios concejales, entre ellos estuvo el concejal Dainover, el concejal Cristian, el concejal Reinaldo Medina, que hace parte de una de las mesas, la mesa laboral. Entonces la administración municipal siempre ha estado dispuesta en coayudar y estar pendiente de la ejecución de este proyecto. Sí, doctora Sonia. También nos acompañó la ingeniera Marta Mojica en cuanto a todo el proceso técnico, en cuanto al proceso de verificación por parte de la Secretaría de Obras, que es parte fundamental para esta elaboración de este documento. Entonces hoy tenemos la reunión con la Secretaría, con la Contraloría, y pues es importante darle a conocer pues los avances que se han llevado a cabo y la consolidación ya de este documento para entregarlo ya ante Covioriente y exigir ya unos puntos bastante claros e importantes. Aprovechemos esta oportunidad y nos comenta estos cuáles son los puntos más relevantes, qué es lo que está pidiendo en este momento el municipio. Bueno, dentro de las mesas que se establecieron, son varias mesas, tenemos cinco mesas: está la mesa laboral, está la mesa ambiental, está la mesa técnica. Cada mesa pues expuso su punto de vista y los requerimientos que se han realizado durante todo el proceso. Sí. Está la mesa predial, donde tenemos el tema de los avalúos que se hicieron mediante una lonja que no está presente aquí dentro del municipio. Tenemos eso dentro de la mesa predial, se requiere que ya que esto tendría pues unos vicios. Está la mesa ambiental, donde no se dejaron estipulados los pasos de fauna. Cada mesa tiene unos puntos importantes que se dejaron claros y concisos para darlo a conocer dentro de este documento. Está la mesa técnica también, donde tenemos ya de parte de la Oficina Asesora de Planeación, donde nos comprometimos a apoyar en cuanto a hacer unos diseños del intercambiador, teniendo en cuenta que donde ellos lo proponen, pues de acuerdo al nivel de riesgo por parte también de tránsito que nos acompañó en esta mesa, pues no es viable la ubicación. Entonces son varios puntos que quedaron establecidos y que se van a dar a conocer dentro de este documento. Este documento, sí, como el señor alcalde siempre, él ha sido enfático de que debemos presentar un documento que de verdad soporte y le podamos dar una debida seguimiento y requerimiento hacia Covioriente, que nos puedan cumplir con estos puntos que vamos a establecer allí. Doctora Sonia, en cuanto al peaje, Yopal o la administración municipal, ¿qué exige? ¿Hay revisión de este tema en cuanto a la distancia del municipio y el peaje, teniendo en cuenta pues la normatividad colombiana, las situaciones de conveniencia,
todos estos hechos, ustedes han observado eso y se van a referir sobre ese tema? Sí, así es. Todos estos puntos se tratarán dentro de este documento. ¿Y qué, y frente al peaje, pues ustedes qué están exigiendo, qué están pidiendo? Pues realmente una de las exigencias fue la reubicación de este peaje, sin embargo la ANI pues ha manifestado que pues aún no está establecido, ¿sí? Eso es uno de los puntos técnicos donde nosotros requerimos que nos den a conocer los diseños definitivos de este proyecto, que es lo que siempre tanto la comunidad y la administración municipal ha manifestado, pero a la fecha no tenemos nosotros conocimiento de los mismos. Ellos siempre se han escudado en el tema que es por la el proyecto tan amplio, pues siempre requieren cambios permanentes, pero pues esto ya es un tema que nosotros solicitamos, que necesitamos, requerimos conocer ya definitivamente esos diseños. Pues se dice que ya están construyendo el peaje, pero esto me asalta una pregunta mayor. Es que cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al ingeniero Óscar Hernández Gaona, gerente de Cobi Oriente, nos decía aquí en esta mesa que se le había entregado toda esa información a la administración municipal, todo lo que la ANI, los estudios y diseños supuestamente definitivos, se les había entregado a la administración y que eso era una documentación bastante grande, bastante ampliada, que virtualmente ustedes habían recibido todos esos datos. Entonces me asalta esa duda, si hay esa información real, ustedes sí han recibido los estudios y diseños definitivos o no. No es cierto. Por parte de esta administración, nosotros en la primera mesa, que eso fue a mediados de febrero, que ellos exactamente la tuvimos en el hotel GHL, manifestamos que requeríamos de esa información porque ya la administración anterior pues lo había solicitado y quedó dentro del proceso de informe empalme. Sí. Nosotros reiteramos nuevamente el requerimiento de esos diseños definitivos y a la fecha ellos no nos han entregado ninguna información. Por ejemplo, la comunidad de la vereda La Upamina en este momento está preguntando sobre el desarrollo urbanístico de este sector. ¿Cuál es la propuesta que tiene la administración municipal frente a la vereda La Upamina, su desarrollo, su acceso, todo lo que tiene que ver con estas familias que residen allí? Bueno, sí, eso es una afectación amplia eso está establecido. Tenemos un proceso, una consultoría de unas UPRs, estamos en el proceso de recibo y liquidación, donde allí se va a establecer cuáles son estas propuestas, qué es lo que se va a tener en cuenta dentro de estas comunidades. Entonces eso está también establecido dentro de un proceso, una consultoría que se tiene a la fecha y está en revisión. Sí, señor. Bueno, esto llama la atención porque coincide con un tema que, aunque no hace parte en este momento de la doble calzada, sí de Yopal, y es la variante. Tenemos también información que Cobi Oriente pues propuso que se dejaran los estudios y diseños que tienen hasta el momento, y si después es necesario cambiarlos, que se modificaran, pero que por ahora iba como está, y eso implicaría que la variante no fuera tan funcional como se proyecta para el municipio. Frente a eso, el planeación municipal, la alcaldía, el alcalde, usted, pues, ¿qué posición llevan? ¿Qué le van a exigir sobre esa conexión variante doble calzada? Bueno, aquí Cobi Oriente no tendría que proponernos. Quienes proponemos pues somos nosotros, la administración municipal. La oficina asesora de planeación está estudiando todo el proceso de ajuste al plan de ordenamiento, y esto saldría de estos estudios que hemos realizado a hoy. Igualmente contaríamos con un estudio por parte de la Secretaría de Tránsito. Entonces, quien propone y quien establecerá la variante de la administración municipal, ¿sí? Sí. Entonces eso sí está claro, que es la administración quien propone, sí, pero teniendo en cuenta todos los estudios que se han hecho a la fecha.
Doctora Sonia, lo que pasa es que está muy bien que proponga la administración municipal, pero mientras eso, la doble calzada se va construyendo. Y entonces, cuando vayan a hacer la conectividad, la parte de acceso, es imposible porque van a decir, no se puede, técnicamente no se puede. Entonces, tiene que ir a la par estas dos acciones. Así es, y eso queda establecido dentro del documento que nosotros le vamos a presentar a COVIORIENTE. Eso hace parte del anexo técnico de COVIORIENTE que se le va a presentar a COVIORIENTE. Sí, pues vamos a estar pendientes entonces de ese documento que entrega el municipio. Le vamos a pedir a la doctora Sonia, con su venia, obviamente con la venia de la administración también, que nos regale pues esa información de lo que se le va a entregar hoy a la Contraloría, recogiendo todas las inquietudes y las solicitudes para que la ANI, que en últimas fue la que hizo los estudios y diseños definitivos, pues mire la necesidad y acceda a hacer los cambios, porque la justificación que siempre encontramos cuando se habla con COVIORIENTE, ella nos dice, es que nosotros simplemente hacemos la obra, nosotros no hicimos los estudios y diseños, por lo tanto, el contrato quedó así, ese fue lo que se firmó, la concesión está ahí, y no podemos hacer nada porque la ANI es la responsable de los estudios y diseños definitivos. Ahora, es ¿qué dice la Contraloría frente a esto? ¿Y qué propone la Administración Municipal, tanto de Yopal como de Agua Azul? Y con la venia suya, pues, su merced nos va a facilitar la documentación, ¿cierto? Así es, más que apenas tengamos el documento consolidado, como le comentaba el día sábado, este sábado que pasó, fue la mesa donde ya pudimos establecer ya unos puntos claros que se van a dejar dentro de este documento. Tenemos pendiente unas visitas técnicas que se requieren para apoyarlo. Entonces, apenas tengamos ya el documento consolidado, claro que sí, se les va a dar a conocer. Pues muchas gracias a usted, doctora Sonia, por estar. Sonia Ruiz, ella es la jefe asesora de planeación del municipio de Yopal, y quien nos ha dado hoy información sobre este tema. Ya tenemos también información de personería municipal, Johan. Pues Marta, acabamos de tener comunicación con el señor personero del municipio, el doctor Rafael, quien nos comenta que está en una reunión virtual, nos atenderá en un momento, sí. Pero de abrebocas le puedo contar que la personería no estaba invitada a esta mesa técnica. Voy a atreverme a leer la carta que se le dio al menos a uno de los mandatarios. Dice: la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal Participativo, apoya al comité cívico conformado para hacerle seguimiento a las obras adelantadas en el corredor vial doble calzada Villavicencio Yopal, tramo de Casanare, en su ejercicio de control social a la vigilancia de los recursos públicos. Dentro de este marco, la Contraloría General de la República le comunica, o más bien le convoca, a una mesa técnica, espacio en el que nos reuniremos los entes involucrados, expertos del comité cívico, gobernador del departamento, alcaldes y personeros de los municipios de Yopal y Agua Azul, con el propósito de recopilar y validar información a partir de una presentación que permita hacer la verificación del estado actual de las obras relacionadas con los siguientes temas. Falla en la estructuración original del proyecto, no incluye la variante de Yopal. Desequilibrio y falta de planeación del proyecto entre Agua Azul y Yopal. Afectaciones a los centros poblados El Charte y La Guafilla. Accesibilidad Yopal, ciclorruta, pasos de fauno, bahías comerciales. Esta mesa virtual técnica se realizará el día miércoles 10 de junio de 2020 a las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana a través de una plataforma. El link de conexión será enviado a su correo electrónico. A su vez, en este correo puede confirmar su participación y la de los funcionarios que usted convoque, para lo que se requieren los respectivos correos electrónicos, a más tardar el 8 de junio antes de las 5 de la tarde. Asimismo, se elaborará un acta de compromiso sobre los cuales será seguimiento al cumplimiento de los mismos. La Contraloría General de la República informa que la reunión citada por este medio puede ser grabada por los servidores públicos de la Contraloría General de la República. Entonces, así las cosas, se presume que les llegó la invitación a las personerías, a las alcaldías y a la gobernación.
en la gobernación hay un revuelo para mirar a qué dependencia llegó, porque formalmente no llegó a despacho. O sea, los invitaron, está contemplada la invitación, pero no llegó. No llegó. Eso fue la información que tuvimos esta mañana. Notificamos al señor gobernador, desde ayer estábamos que lo buscábamos, enviamos la información, pero ellos están buscando, dicen, bueno, ahora miramos, vamos a mirar durante esta hora a ver cómo se hace posible participar en esta reunión tan importante para el desarrollo de Casanare. Recordemos, son 30 años. 8 de la mañana, un minuto.